Hola amigos, hoy vamos a conocer en el libro de los Hebreos algo más sobre conceptos como la intercesión de Cristo, la expiación y el juicio en el santuario celestial que es donde se encuentra el Señor Jesús en estos momentos. Esta carta fue escrita con el fin de esclarecer estas nociones. Acompáñanos y dale un tiempo de paz a tu vida. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a Tiempo de Paz. Es un gusto poder saludarles y disfrutar la grata compañía de cada uno de ustedes que están en sintonía desde sus lugares de trabajo, desde el hogar, desde la casa, desde algún dispositivo móvil, desde la internet que nos sigues ahí en la señal online o donde quiera que usted nos está sintonizando. Siéntase bienvenido aquí en Tiempo de Paz. Hemos estado estudiando el libro o la carta a los hebreos, donde la persona de Cristo Jesús, su esencia y su ministerio, la obra que él hace en nuestro favor, eh, sin duda alguna que ha traído a nosotros este deseo de conocer más y mejor o vivir junto a nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, te invito a que eh, permanezcas en sintonía y que después de la oración podamos ir directamente a la palabra de Dios. Oremos al Señor. Querido Padre y buen Dios, en esta hora rogamos tu presencia, que podamos, Señor, estudiar tu palabra, que podamos sentir los efectos de la presencia del Espíritu Santo guiándonos en este estudio. Bendice a nuestros amigos, bendice sus dificultades, Señor, para que en todo momento la paz, la esperanza, de saber que aferrarnos de ti, tú nos darás el poder para vencer. Acompáñanos en esta hora, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estudiar nuevamente el juicio. Hemos estado dedicando estos últimos capítulos acerca del de juicio. Aquí en tiempo de paz, para que tú tengas el panorama un tanto más amplio, Hemos estado estudiando en temporadas pasadas, y que tú puedes encontrarlas ahí en YouTube, eh, el santuario aquí en la tierra, lo que quería enseñar y mostrar. Al enfocarnos en esta actual temporada acerca de la carta a los hebreos, nos hemos eh, eh, enfocado en el cumplimiento que Cristo hace de todo lo anunciado a través del santuario terrenal. Y específicamente el ministerio de Cristo tiene mucho que ver con un juicio que ya hemos ido conversando en estos últimos capítulos. Este juicio es conocido como el juicio investigador. Pero yo quiero tal vez hacer eh, algunas preguntas. Si tú ya conocías acerca del juicio... Si tal vez en el conocimiento adventista y la interpretación bíblica acerca de este juicio previo a la venida de Cristo Jesús, por lo tanto hay algunas cosas que nosotros debemos ir, eh, ir comprendiendo detalladamente, una comprensión bíblica del juicio investigador. Y si tal vez tú eres cristiano, pero primera vez que te has encontrado con la carta a los hebreos, o, o, o no con la carta, sino con el mensaje, porque siempre hemos sabido que hay una carta a los hebreos. Y con estas interpretaciones bíblicas, la Biblia se interpreta a sí misma, pero han sido temáticas tal vez un tanto novedosas. La verdad que eh, es interesante, ya hemos conversado el efecto que produce la palabra juicio y el adjetivo investigador. Cuando nosotros creemos un tanto erradamente, podríamos decir, de que para obtener la salvación o para que Dios nos dé la salvación depende de un juicio para investigar, entonces estamos tergiversando a Dios. Porque Dios no necesita investigar para saber algo, porque Dios ya lo sabe es parte de su omnisapiencia. Pero es necesario este juicio de investigación para exponer las decisiones que Dios ya ha tomado. Es un proceso en el cual Cristo juega un rol importante, principal y protagónico, y que nosotros, si aceptamos a Cristo, entramos en este eh, actuar de Cristo en, en nuestro favor. El juicio no es a favor de Dios, porque Él todo lo sabe. Él eh, no es que se hace para que Dios sepa algo, sino que el juicio se hace para que los ángeles sepan, y no les quepa dudas, que los redimidos son por fe en Cristo Jesús. Es interesante tomar esto en cuenta, porque muchas veces se ha escuchado que tú no sabes cuándo va a pasar tu nombre, cuándo el libro de la vida va a abrirse y va a señalar tu nombre. Ante eso puede haber incertidumbre con respecto a nuestra salvación. Nuestra salvación está garantizada en la persona y en la obra de Cristo Jesús por medio de la fe. Por lo tanto... Eh, el cristiano que cree en el juicio previo a la venida de Cristo muchas veces puede correr el riesgo de vivir en ciertas incertidumbres. ¿Cuándo pasará mi nombre? ¿Qué habrá escrito allí? ¿Será que soy salvo o no? Y es por eso que muchas veces cuando los predicadores preguntan a su audiencia en el templo, en alguna iglesia, ¿no? Si Cristo viniera en este momento, ¿Quiénes de los que están acá levanten la mano que serían salvos si Cristo viniese? Y hay algunas personas que levantan la mano con certeza. Pero tal vez la gran mayoría mira para el lado para ver quién va a levantar la mano. Porque eh, tal vez nos sentimos no solo indignos, sino que también con ciertas incertidumbres. Y querido amigo, la Biblia señala... Que el juicio previo a la venida de Cristo el juicio investigador es para la certeza y la certeza del pueblo de Dios radica en la confianza y en los méritos de Cristo Jesús, obviamente si nos miramos a nosotros, la confianza se esfuma y somos eh, invadidos por la incertidumbre pero no pierdan ese, ese énfasis que la Biblia da. Es la decisión que Cristo ya ha tomado. El juicio no es para que Dios tome una decisión después de, de escuchar las contrapartes. Eso ocurre en un juicio terrenal. Si tú te recuerdas la imagen, está el juez y escucha el fiscal, el defensor, quien acusa, quien defiende. Hay un jurado, el jurado toma sus dos propias decisiones, dan un veredicto. En ese contexto terrenal, el juicio es para que el juez o el jurado pueda sacar conclusiones. Pero en el juicio previo a la venida de Cristo, el juicio investigador, no es para que Dios saque conclusiones. Dios te conoce y de acuerdo a tu decisión, de acuerdo a nuestra entrega de, a Cristo Jesús, Dios toma la determinación de salvarnos o condenarnos, si hemos sido fieles, si nos hemos mantenido en el libro de la vida. Entonces, ¿por qué un juicio? Este juicio es para que los seres celestiales, para que se evidencie de que Dios es justo y misericordioso. Y que tú y yo vamos a ir al reino de los cielos gracias a la obra y la persona de Cristo Jesús. ¿Qué te parece? Por lo tanto, si nosotros eh, no es que confiemos en, en, en las evidencias, en lo que está escrito, no. Nuestra única tarea en el juicio es vivir por la fe en Cristo Jesús. Eh, en los siguientes capítulos, más adelante, cuando salgamos un poquito del juicio, nos vamos a dar cuenta que Hebreos, dentro de toda su argumentación densa, teológica, de pronto habla algo práctico. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción, estar convencido de algo que no necesariamente estamos, estamos viendo. Esa misma fe que tuvieron Abraham, Noé, Sansón y todos los personajes del capítulo 11 de Hebreos, esa misma fe es la que nos da, depositada en Cristo Jesús, es la que nos da la certeza en el juicio investigador. Querido amigo, estamos viviendo en un juicio, un juicio investigador, pero no hay incertidumbre, no es que Dios va a ser convencido de algo, Dios ya sabe, Dios tiene la decisión. Y tú tienes la tuya. Por lo tanto, permíteme compartir algunas ideas con respecto al juicio. Uno, el juicio revela a las inteligencias celestiales quienes de entre los que ya han muerto duermen en Cristo Jesús y que participarán cuando Cristo regrese. Interesante, revela y pone de manifiesto. Los que ya han muerto, quienes murieron con la esperanza en Cristo Jesús, quienes ya hicieron un pacto y entregaron su vida, y según Pablo en 2 Tesalonicenses, dice que duermen en Cristo Jesús. Número dos, eh, este juicio pone de manifiesto quienes ahora de entre los vivos permanecen en Cristo, guardando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pone de manifiesto aquellos que van a ser o que vamos a estar vivos cuando Cristo regrese y que hemos pasado por, por este juicio. Por lo tanto, este juicio vindica la justicia de Dios al salvar a los que creen en Jesús. Vindica el nombre de Dios. Este mismo nombre que es Lucifer, el, el, al, al, al cuestionar el carácter, la ley de Dios estaba cuestionando a Dios. Por lo tanto, Dios ahora es vindicado a través de un juicio. Y por último, el juicio declara que los que permanecen leales a Dios recibirán el reino. Es un proceso, como todo juicio, que culmina con esta declaración. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es una declaración final. Pero el juicio comienza mucho antes, como hemos visto en los capítulos anteriores. Amigos, el juicio, por lo tanto, y de acuerdo a lo que hemos conversado previamente, no decide quién será salvo y quién se condenará. El juicio no decide. Es como, que, porque si fuera así, ¿qué estará pasando? Sería una incertidumbre para el ser humano. Al contrario, el juicio revela las decisiones ya tomadas por Dios y por su Hijo Cristo Jesús. Decisiones ya tomadas por Cristo Jesús. Porque Él tiene la prerrogativa, porque Él te conoce, porque Él ha estado enviando a la tercera persona de la divinidad a esta tierra, al Espíritu Santo, para que hable a tu corazón de muchas maneras, porque Dios se manifiesta en tu vida para que tengamos esta conciencia de que estamos viviendo en una época y un tiempo especial. El juicio investigador muestra que todas las decisiones de Dios son justas, esas decisiones de salvación. Todas las decisiones de Dios son justas. Basta con que tú creas y tengas fe en Cristo Jesús para obtener la salvación. Y Dios puede darte la salvación. Es como, por ejemplo, la decisión de Cristo Jesús en la cruz del Calvario con aquel malhechor que estaba a su lado. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús tomó una decisión y le dice, de cierto te digo hoy que conmigo estarás cuando vuelva en mi segunda venida en el reino de los cielos. ¿Qué decisión más extraordinaria? Porque humanamente parece que el hombre no merecía. Y si a ese hombre su vida pasa por un juicio investigador, al investigar las acciones, pensamientos, motivaciones de su corazón, ese hombre debiera estar condenado. Así nos sentimos ante un juicio investigador. Pero este juicio trae de manifiesto las decisiones de Cristo Jesús, de Dios el Padre. Así como Cristo tomó una decisión en relación al hombre en la cruz, y los ángeles van a conocer al abrir los libros de la vida que efectivamente el ladrón en la cruz fue salvo porque aceptó a Cristo Jesús por medio de la fe, porque Cristo tomó la decisión de salvarlo y esa decisión es una decisión justa y misericordiosa. Todo lo contrario, tal, tal vez tú conoces a alguien religioso o una persona que no le hace mal a nadie, al contrario, es una persona muy buena y que hace cosas extraordinarias en favor de otras personas. Y muchas veces ocupamos el, refla, el refrán diciendo, esta persona tiene ganado el cielo, esta persona se ha ganado el cielo. Pero resulta que Dios conoce a esa persona y ha faltado lo importante. Y, y, y excluyente en la salvación, que es entregar la vida a Cristo Jesús, aferrarnos por la fe a su salvación. ¿De qué me sirve hacer cosas sin el juicio de Dios? La decisión de Dios va a ser todo lo contrario. Tal vez los ángeles han visto cosas positivas, pero si no hay una entrega de corazón y la decisión de Dios es, esa persona no se salvará. Para evitar cualquier tipo de duda, que fue lo que Satanás o Lucifer quiso sembrar en, el, en los ángeles, esa duda, entonces hay un juicio previo. La decisión ya está tomada. Tú no irás al reino de los cielos. Y para evitar la duda de los seres celestiales, se abre la vida, se abre un libro, para que todos aquellos seres celestiales digan efectivamente la decisión de Dios. Es una decisión justa, misericordiosa y de amor. Interesante. ¿Cómo este juicio permite que el nombre de Dios, la persona de Dios, sea vindicada? Ya que Satanás estaba diciendo todo lo contrario. Un Dios injusto, un Dios tirano, un Dios arbitrario. Pero Dios es un Dios de amor. Y el juicio es una evidencia extraordinaria del amor de Dios para aquellos que lo aceptan. Romanos capítulo 2, versículo 5 dice el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es decir, el juicio trae una revelación, dar a conocer las decisiones de Cristo ya tomadas. No dice que es para escudriñar y tomar una decisión. Investigador no para que Dios sepa, investigador es el nombre para que los ángeles, los seres celestiales, ratifiquen que la decisión de Dios es una decisión correcta. Juan capítulo 5 versículo 24 dice, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Algunas versiones de la Biblia, la palabra crisis, que es en griego, que significa juicio. Este texto en algunas versiones dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá al juicio. Pero el resto de las Biblias eh, señalan condenación. La palabra crisis significa juicio, pero también condenación. Es decir, cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús en el juicio de Dios, no recibiremos la condenación. Y el Señor mismo dice, el que oye mi palabra, todas las escrituras y cree en el Padre que me envió, entonces en el juicio no recibirá condenación. Este pueblo de Dios, entonces aquellos que no son condenados o que van a recibir la recompensa de la vida eterna, son aquellos que creen en Cristo Jesús, aquellos que profesan ser discípulos o seguidores de Jesús. Es decir, todo inicia con una decisión por Cristo Jesús. Y querido amigo, segunda carta a los Corintios dice: Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y Romanos capítulo 14, versículo 10 dice: Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque está escrito: Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará Toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno dará a Dios cuenta de sí mismo. Mira lo que dice la Biblia. Pero si tú eres parte del pueblo de Dios, si tú quieres ser un hijo de Dios aceptando a Cristo Jesús, hay una buena noticia. Porque el pueblo fiel de Dios no será condenado en el juicio. Al contrario, Dios ya los ha absuelto. Sin embargo, sus casos serán considerados en el juicio, con el resultado de que los ángeles estarán de acuerdo con la absolución de Dios ha dado a aquellos que han creído en su Hijo. Por lo tanto, este juicio será de investigación por naturaleza, incluirá un examen de las vidas del pueblo de Dios. Será para beneficio de los ángeles, no de Dios, quien ya ha juzgado las vidas de los seres humanos en el tiempo que ellos vivieron, y no amenaza la seguridad de la aceptación de Dios de que puede disfrutar su pueblo a lo largo de su caminar cristiano. ¿Qué significa esto? Y con esto termino. Significa que necesitamos tener certeza, no incertidumbre. Tú tienes que ser un cristiano con certeza. Es decir certeza en Cristo Jesús. No en que estará mi nombre, será que cuando se abra el libro habrá algún pecado que no me ha arrepentido, habrá algo. Muchas veces se ha especulado todas esas cosas con respecto al juicio investigador. Pero todo queda satisfecho en la persona y obra de Cristo Jesús. Confía en él, acepta al Señor Jesús y sabe lo que ocurrirá en el juicio. No habrá ninguna condenación, al contrario, una absolución. Para que cuando Cristo venga te pueda decir, ven mi Hijo, hereda el reino preparado para ti desde la fundación del mundo. ¿Aceptas a Cristo Jesús? ¿Decides dar ese paso y entregar tu corazón a Él? Si es así, acompáñame en esta oración. Gracias Padre, te damos por la certeza de la salvación. Gracias te damos porque un día tú viniste enviando o enviaste a tu Hijo para tener la certeza de salvación. Gracias por la decisión que tú tomas concerniente a nuestra salvación, porque anhela salvarnos. Y hoy nosotros, Señor, participando de este juicio de investigación, para que todo el universo vea que tú eres un Dios justo, para que todo aquel que cree en Cristo Jesús pueda tener la vida eterna, es necesario que vivamos y participemos de este juicio. Gracias porque tú estás haciendo un llamado a nuestros amigos a ser parte de tu pueblo, parte de tu iglesia. Oramos para que tú nos puedas dar esa salvación. En el nombre de Jesús, amén. Espero que este mensaje inspirado haya traído gozo y alegría a tu corazón. Hoy tenemos un obsequio para ti. Se trata de la revista Verdades para el tiempo del fin, un material que te ayudará a descubrir lo que la Biblia dice sobre los últimos momentos de la historia. Para recibirla solo tienes que llamarnos ahora mismo a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribirnos a esperanza@nuevotiempo.org. Gracias por acompañarnos. Sigue siempre en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.